Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Bueno, venimos hablando de la importancia de comprender el aspecto experimental de la salvación, más allá de aquello que conocemos como la conversión y evidentemente sin ningún fruto o consecuencia o manifestación de la veracidad de esa experiencia. Estamos dejando claro que no estamos enseñando, por supuesto, la salvación por obras. Tenemos muy claro que el apóstol Pablo dijo en su carta a los Efesios, capítulo 2, en el versículo 8, que somos salvos por gracia mediante fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, no estamos hablando de obras, pero sí estamos hablando de que las obras espirituales son la consecuencia indiscutible de la veracidad de la experiencia salvífica. Estos versículos de este capítulo de Hebreos son unos versículos llenos de propósito y llenos de reflexión en el corazón de aquellos que nos llamamos cristianos. La iglesia no está mejor que cuando esta epístola fue escrita. Y si leemos en la totalidad del Nuevo Testamento, desde la propia historia de la vida de Jesús aquí en la tierra y sus advertencias a sus discípulos, podemos ya incluso ver en el libro de Hechos aquellas formas y manifestaciones que ya se veían y se distinguían claramente, que no tenían que ver con el verdadero evangelio, y ya cuanto más cuando empezamos a leer pues las epístolas del apóstol Pablo. Y bueno, me parece importante destacar las cartas a Timoteo, donde evidentemente la condición de la iglesia era una condición en la que se manifestaban actitudes y vidas que no eran consecuentes ni tenían nada que ver con el verdadero evangelio. Entonces estamos viendo que la experiencia salvífica no es la historia de un día. Sí, ese día fuimos salvos y damos gracias a Dios por ello. Bendito el día en el que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Bendito el día en el que nosotros pudimos ver nuestros pecados, en el que la gracia iluminó la oscuridad de nuestro corazón, en el que pudimos, a través de los ojos de la fe, ver a un Salvador crucificado y resucitado al tercer día.
Agradecemos a Dios ese día en el que nuestra vida fue transformada, en el que fuimos hechos nuevas criaturas, constituidos justos y santos delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesús por la obra propiciatoria y expiatoria de Jesús en la cruz. Pero la realidad es que también estamos tratando de decir que nuestra experiencia en la salvación crece. No crece la salvación. La salvación es una obra consumada, hecha y perfectamente acabada que recibimos por esta gracia a través de la fe. Pero en nuestra experiencia salvífica nosotros crecemos, maduramos, experimentamos el poder santificador de Dios en la experiencia de la santificación. Podemos comprender y madurar, perfeccionar nuestras vidas, comprender de qué trata el hombre viejo, comprender de qué trata el hombre de pecado, comprender qué significa llevar la cruz, comprender qué dice la Escritura cuando nos está hablando de morir a nosotros mismos, de estar juntamente con Cristo crucificado. Eso evidentemente son todas obras de gracia. Pero el santo, cuando realmente ya tiene la vida de Dios, ya tiene todo a su favor para tener una voluntad que realmente desee caminar de acuerdo con las verdades y con lo que Cristo hoy demanda de nosotros, no solamente vivir en estas verdades, sino que esas verdades sean una experiencia de entrega y de disposición constante de nuestra vida. Por eso hablamos de que, como la carta de Santiago nos enseña, que una fe sin obras está muerta, exactamente igual que el cuerpo sin espíritu está muerto. Me venía en estos momentos a la memoria la historia de ese precioso himno, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo, ¿verdad? Una canción de letra muy sencilla, un himno de letra muy sencilla, pero que detrás contiene la historia de un hombre que realmente mostró su fe, su confianza y pagó un alto precio por su fe cristiana. Este himno sabemos se originó en la India, ¿verdad? Y está basado en las últimas palabras de un hombre de un pueblo llamado Assam, al nordeste de la India, que se convirtió por la predicación de un misionero. Ellos fueron a Cristo con arrepentimiento y confiaron en Él como Salvador y Señor. Esto es la conversión. Bueno, cuando el jefe tribal de aquella aldea supo de la conversión de este cristiano, le llamó juntamente con su familia a renunciar a su fe. Y la respuesta de este creyente fue el título de este himno: he decidido seguir a Cristo. Sabemos que dos hijos de ese hombre fueron puestos delante de sus ojos y amenazados de muerte con la condición de que únicamente él se retractara de su fe. Bueno, a lo cual él sencillamente siguió repitiendo: he decidido seguir a Cristo. Bueno, los arqueros dispararon sus flechas y murieron sus dos hijos. Un momento después fue su esposa la que pusieron delante de sus ojos bajo la misma amenaza. Él siguió reiterando su fe en Jesucristo. Su esposa cayó abatida también por las flechas de los arqueros y ya le invitaron a salvar su vida, cuando él dijo: atrás el mundo, la cruz delante. Y también dio su vida en ese momento por su fe. Por lo tanto, yo así, aquí sí que puedo ver un corazón que está entendido en su conversión, un corazón que evidencia frutos de ser una conversión verdadera, genuina. Aquí sí puedo ver que este hombre estaba experimentado en quién era su Señor y su Salvador, que no era una mera expresión de boca sin ninguna evidencia en el corazón. Hoy estamos viendo mucho cristianismo que realmente no tiene nada que ver con la Escritura. Guárdense de relacionarse, de asistir a lugares donde se predique este tipo de cristianismo. Pablo nos advertía: hombres que
profesan, confiesan la piedad, o sea, la vida cristiana, pero niegan, o sea, la eficacia, niegan evidentemente el poder de ella, niegan los frutos evidentes de ella. Y esto es lo que aquí el escritor de Hebreos nos está comunicando. Podemos reflexionar y ver que a veces cuando cantamos estas canciones, he decidido seguir a Cristo, que podamos comprender en nuestro corazón lo que debe de significar y lo que realmente puede convertirse en cualquier momento, ya que vamos camino de que este mundo adquiera formas y maneras ya profetizadas en la Escritura, donde la fe cristiana y la fe bíblica va a ser rechazada, perseguida, despreciada y amenazada fuertemente. Que Dios nos permita tener firmeza en nuestra fe. Por eso el escritor de Hebreos nos está diciendo que es necesario que con más diligencia, con más responsabilidad, atendamos, o sea, sigamos atendiendo. No solamente es el mensaje de un día, sino realmente es el mensaje de que constantemente se expresa. La palabra de Dios es una palabra viva y eficaz. Nunca olvidemos esta premisa, nunca olvidemos esta declaración importante que se nos presenta pues dos capítulos después, en esta misma epístola, en el verso 12 del capítulo 4 de Hebreos, donde nos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, es más cortante, ¿sí?, que toda espada de dos filos penetra y parte alma, espíritu, coyunturas y tuétanos, y discierne pensamientos e intenciones del corazón, y dice que toda cosa creada está desnuda y manifiesta en la presencia de aquel, ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y la palabra cuenta sabemos que es el término logos y está relacionado con juicio. Por lo tanto, es muy importante que la palabra de Dios nos juzgue, que sepamos que por la obra del Espíritu Santo, cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos la Biblia, cuando estamos ante el mensaje de la Biblia, permitemos que la Biblia juzgue nuestros corazones y saque a luz, evidentemente, todas aquellas cosas que estorban de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras intenciones, y que podamos por la misma obra del Espíritu Santo disponer nuestra vida para evidentemente negarnos a nosotros mismos, tomar una cruz y evidentemente seguirle después del previo cálculo correcto y espiritual de aquello que somos y no de aquello que no somos, engañándonos a nosotros mismos. Esta palabra hoy nos juzga bajo la dispensación de la gracia. Es muy importante entender esto. Estamos todavía bajo la dispensación de la gracia, estamos todavía sobre el favor, bajo el favor de Dios, en la intención de que el Evangelio anuncie y traiga vidas a la obra de la cruz, a la salvación en Cristo Jesús, pero sabemos que este tiempo concluirá. Y evidentemente Jesús nos advirtió en Juan 12, versículo 48, que Él no había venido a condenar, y es verdad, Él vino a dar su vida en la cruz. Él vino a dar sentido, a fundamentar el nuevo pacto, a abrir la puerta de la esperanza, a rasgar el velo de ese lugar santísimo donde nos era totalmente impedido poder entrar a relacionarnos con Dios, el velo de su carne. Entonces sabemos que en este aspecto de este tiempo de gracia, la palabra, como dice Jesús, Él no vino a condenarnos, pero dice: mi palabra, esta palabra que os he hablado, os juzgará en aquel día. Por lo tanto, deje que hoy la palabra le juzgue y le muestre cuál es la condición que hoy tiene delante de Dios, para que esta misma palabra también le ayude a tener la condición que debemos de tener delante de Dios. No nos apoyemos en nuestra prudencia, no nos apoyemos en una justificación equivocada. Hoy a veces los cristianos tenemos una costumbre muy mala, que es defendernos con la Biblia de la propia intención de la Biblia. La Biblia no está diseñada por Dios para destruir, está
diseñada por Dios para edificar, pero advierte de la destrucción de aquellos que realmente no hagan caso a estas verdades. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios viene sobre nosotros con humildad y con un corazón correcto, dispongamos nuestros corazones para recibirla, porque es viva y es eficaz. O sea, la palabra viva nos enseña del poder espiritual que ella tiene, de la revelación espiritual que ella tiene, y la eficacia evidentemente nos muestra de esa consecuencia para bien que debe de tener en nuestras vidas, con las evidencias de que estamos atendiendo con diligencia estas cosas que hemos escuchado. Por lo tanto, permítame este consejo, permita que la palabra de Dios le juzgue cada día en su relación con Dios, en su relación con la Biblia, que esta palabra realmente le inspire, que esta palabra le mueva, que esta palabra le atraiga y le empuje hacia conductas cada vez más agradables delante del Señor, porque los tiempos son difíciles, porque los tiempos son malos, y es tiempo de manifestar una sabiduría, y es tiempo también de manifestar la eficacia de nuestra piedad, no una piedad que niega por completo la eficacia de esta vida que se sostiene y se mueve por la obra única y total de la gracia a través del Espíritu Santo. Dice, recordamos que si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Sabemos que estamos hablando del Viejo Testamento, estamos hablando del pacto en Sinaí. ¿Cuánto más? Dice, ¿cómo va a escapar? ¿Cómo va a escapar el hombre de hoy en día? ¿Cómo van a escapar los hombres? Y ya no estamos hablando ahora aquí y hablamos claramente, y por supuesto, de aquellos que no reciben el Evangelio, pero aquí está usando la palabra nosotros, por lo tanto se está dirigiendo a los creyentes, aquellos que descuidamos nuestra salvación, aquellos que bajo argumentos o pensamientos o doctrinas que realmente más que mover nuestro corazón a lo que agrada a Dios, se refugian para permitir en nuestros corazones aquello que desagrada a Dios. Es terrible cuando podemos observar, escuchar, tristemente asistir a tanto cristianismo y tantas personas que a veces defienden unas conductas que realmente no se corresponden con la escritura, descansando, ya digo, en una seguridad de salvación que no se corresponde con la vida que ellos están confesando. Por lo tanto, estas personas, yo sí les animaría que repasaran, que revisaran los fundamentos de su vida y miraran con fidelidad aquello que la Escritura dice a sus corazones, para que no sea una seguridad basada en ellos mismos, sino que sea una seguridad basada a través de la fe en Cristo, que es el único que puede otorgarnos y puede soportar y asegurar nuestra seguridad. Yo sé que Jesús dijo estas palabras en el capítulo 10 de Juan. Dice en el verso 28, en el capítulo donde él se revela como el buen pastor, ¿no? Cuando sabemos que en la fiesta de la dedicación, esa fiesta que conmemoraba la victoria en el tiempo intertestamentario de la profanación del templo y bueno, pues de la restauración del culto correcto judío, nos enseña que él dijo estas palabras. Dice así, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, mis ovejas. O sea, quien declara estas palabras es el pastor. Es el pastor quien realmente garantiza quiénes son las ovejas. O sea, entienda esto, para que yo realmente pueda decir soy una oveja de Jesús, tengo que estar seguro de que él dice que yo soy su oveja. Por lo tanto, cuidado cuando estamos fundamentando la seguridad en doctrina, en ideas o en pensamientos de hombres. Tiene que ser siempre bajo el fundamento de la palabra de Jesucristo. Dice mi Padre, dice, y yo les doy vida eterna, verso 28,
y no perecerán jamás. Es evidente, a quienes Él da esta vida no pueden perecer y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. O sea, la seguridad que tenemos delante de Dios siempre es y será a través del depósito por la obra de Jesucristo. Cristo es la garantía siempre. Jesús es el que sustituye, es el que media, es el que entra con su sangre, no, perdón, al santuario terrenal, sino al santuario celestial. Cristo es el que reconcilia la vida del hombre desobediente con el Dios Santo. Cristo es el que hace la paz a través de su vida, a través de la entrega de su vida en la cruz. Cristo es quien sigue siendo la garantía delante del Dios Padre por su unidad con el Padre. Entonces aquí Cristo nos está diciendo no solamente que Él es Dios, evidentemente, aquí en esta vida física aquí en la tierra, porque en este momento Cristo está aquí en este mundo viviendo como los hombres, y en esta condición de hombre Él profiere estas palabras, dice: yo y el Padre no somos, y nos está dando a entender estos dos principios fundamentales. Primeramente, la humanización de Dios en Cristo, muy adecuado recordar en los tiempos de Navidad donde estamos, y evidentemente su deidad en cuanto a que Él es uno con el Padre, pero a la vez también nos está enseñando que de una unidad. Esta unidad, el capítulo 17 de Juan nos lo enseña muy bien, o sea, casi todo el Evangelio de Juan nos enseña esta revelación en cuanto a esta unidad de Jesús con el Padre en la propia boca de Jesús. No es que los otros evangelios no lo enseñen, pero Juan lo enseña de una manera muy especial. Entonces, en esta unidad con el Padre, nos enseña que Él sigue siendo nuestra garantía de seguridad. Recuerda, mis ovejas, yo les doy vida eterna, nadie las puede arrebatar de mi mano, porque fueron entregadas por mi Padre, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque yo soy su representante, porque yo soy su seguridad. Por lo tanto, podemos ver a Jesús hoy sentado a la diestra del Dios Padre, como nuestro Salvador, como nuestro representante, como primer fruto de la resurrección, como el Hijo del Hombre resucitado, pero a la vez también, y glorificado, por supuesto, pero a la vez también como nuestro sumo sacerdote, que tiene vida, evidentemente, en ese ministerio, en ese santuario celestial, constantemente, por aquellos que realmente buscan y viven esta vida que Dios nos ha otorgado. Entonces, nosotros, es un término que está hablando de los cristianos, de los conversos, y dice si descuidamos una salvación tan grande. Por lo tanto, aquí nos está enseñando de nuevo la posibilidad de descuido y la posibilidad, como dice el verso 1, de deslizarnos, donde nosotros programas, evidentemente, dijimos su significado, por si hoy usted está escuchando por primera vez, ¿qué significa? Es del término castellano soslayar, que significa pasar flotando por alto, sin pararse, o dejando a un lado detalles importantes. Entonces, recuerde siempre, la palabra nunca nos abandona, Dios nunca nos abandona, somos nosotros los que nos alejamos de la verdad y somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Por lo tanto, exijámonos a nosotros mismos vivir y agradecer esta gracia, y como fruto de este agradecimiento tener más diligencia, si cabe, estoy seguro que podemos tenerla, y más atención a estas verdades que hemos escuchado, para no deslizarnos y evidentemente para no sufrir ninguna pérdida, y garantizar evidentemente nuestra seguridad, que, como dije antes,
está descansando sobre el fundamento firme que es Cristo Jesús, como dijo él, yo y el Padre uno somos. Y aquí nos habla de esta salvación tan grande. Me gusta mucho esta expresión grande, porque aquí también podemos traer un poco a reflexión las propias palabras del apóstol Pablo a Timoteo, cuando después de darle consejos para el buen andar y conducirse en la casa de Dios, en el verso 16 del capítulo 3 de su primera carta pastoral, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y volvemos a ver una salvación tan grande. Por lo tanto, entendemos que este misterio de la piedad, que tiene que ver con esta salvación tan grande, ese misterio grande de la piedad, pues incluye todo el resto de verdades y misterios que ya no son misterios, porque en el Nuevo Testamento están claramente revelados, tanto el de la piedad como el de la fe, como todos los misterios que tienen que ver con la obra salvífica de Jesús en la cruz han sido exhibidos, revelados al corazón del hombre. Por lo tanto, ningún hombre tiene excusa, y los cristianos tenemos menos excusa para no vivir como Dios pide y demanda de nosotros. Esta salvación, anunciada evidentemente por la fuente y el fundamento de nuestra salvación, que es Jesucristo, confirmada por aquellos escogidos por Cristo, sus apóstoles, que evidentemente fueron la primera evidencia física, espiritual, también, por supuesto, pero en el momento en el que la Iglesia, pues ya con claridad, es manifestada y vista, como testificaron, evidentemente, como Cristo durante sus 40 días después de la resurrección caminó con ellos y les acompañó y testificó juntamente con señales, prodigios, milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Por lo tanto, debemos de recordar que desde el momento en el que Cristo resucita, durante esos 40 días que Él se aparece en diferentes situaciones a sus discípulos, a mujeres también piadosas del entorno de Jesús, todas las cosas y verdades que comparte con ellos, hasta su ascensión a los cielos, y evidentemente ahí ya podemos ver pues el día de Pentecostés, donde la Iglesia de una forma clara y evidente ya es manifestada, y donde Dios mueve con mucho poder. Pero no nos olvidemos que después de este momento tan perfecto ya también podemos observar todas las cosas que dentro de la Iglesia pasan y todos los problemas que dentro de la Iglesia hay, y tiene que ver con personas que no atienden con diligencia, que no cuidan evidentemente y diligentemente su salvación, que se deslizan descuidan, y es una salvación tan preciosa y tan grande. Por eso le recuerdo, hermano, que si me está escuchando en esta mañana, casi siempre aquel que se desliza es el último en enterarse. Y esta palabra está dirigida a cristianos que están tomando decisiones, están teniendo confesiones y estaban en un peligro de desviarse. Por lo tanto, esta palabra es importante en el día de hoy. No se distraiga, no caiga de su firmeza, no ame el bienestar en este mundo y afirme su vida en Jesucristo, por medio de todas las bondades que su gracia nos ha otorgado, pero principalmente en la autoridad escritural, que es su palabra y que tiene hoy un mensaje vivo y eficaz para nosotros. Que Dios les bendiga, y espero pues estar con ustedes en el próximo programa para seguir pues tratando con estos versículos, que creo todavía nos queda un poquito más por hablar. Muchas gracias.